hemos hecho una convocatoria abierta a todos los vecinos del municipio Sucre. Aquí hay gente de Palo Verde, aquí hay gente de Lomas del Ávila, aquí hay gente del Marqués, de La Miranda, de La California, de Campo Claro, de La Carlota, de Cebucán, de Santeduije, de Barrio Unión, de Mariche, de La Dolorita. Vienen vecinos el día de hoy a decirle a nuestros vecinos de Los Ruices, te apoyamos, estamos con ustedes. Lo que le está pasando a los vecinos de Los Ruices le puede pasar a cualquier comunidad en este momento. La lucha tiene que continuar. El gobierno solo tiene un objetivo, intimidarnos, lograr sumisión. Pues ante la sumisión, ante la intimidación que quiere lograr el gobierno, el día de hoy los vecinos decimos, seguimos en la calle, seguiremos en la calle día y noche hasta que liberen a todos los estudiantes, hasta que cambien a las autoridades vencidas que se encuentran en los poderes públicos, hasta que se desarmen los colectivos. Vamos a seguir en la calle. Nosotros los vecinos, auténticos vecinos, nos duele lo que está pasando en el país. Nosotros los vecinos de Leoncio Martínez, nosotros los vecinos de Campo Claro, La Carlota, Santa Cecilia, Agua de Maíz, estamos aquí presentes, no tenemos miedo, que vamos a apoyarlo, que estamos, le vamos a dar la mano. Es muy importante que todos los funcionarios que están al tanto de estas actividades sepan que según el Estatuto de Roma, armar a grupos civiles para que ataquen a la población y permitir hacerse la vista gorda para que esto ocurra, es un delito de lesa humanidad. El que lo ejecuta es tan culpable como el que lo ordenó. Y en ese sentido le hacemos un llamado a nuestras Fuerzas Armadas. Aquí nadie está pidiendo golpe ni nada inconstitucional. Simplemente estamos pidiéndoles que cumplan su deber y garanticen que el monopolio de la fuerza lo tiene que tener el Estado. Que no podemos permitir a personas armadas disparando contra otros ciudadanos que legítimamente plantean su derecho a la defensa. Y que tampoco podemos entrar a violar el recinto más sagrado de la familia, que es su hogar, sin órdenes judiciales, sin ningún tipo de autoridad, a secuestrar gente. Y ante cada opresión, es importante que el señor Nicolás Maduro sepa algo. Usted está queriendo apagar un fuego con gasolina. Lo único que logran cada vez que lanzan un perdigón, la única cosa que hacen cuando levantan a la fuerza del Estado contra la ciudadanía, es levantar la moral y la convicción del pueblo venezolano, que dice que aquí nadie se rinde, que el que se cansa pierde y que vamos a lograr la victoria para garantizar los derechos de este pueblo.